Los entes de salud bajo la dirección del Ministerio le hacen frente al virus del Zika. En el municipio del Pital ya se elaboró el plan de contingencia, el cual está siendo socializado y se encaminan acciones. El índice a nivel departamental ya es alto y por lo tanto es de estricta atención por los casos ya comprobados. En el tema del virus del Zika, en el departamento del Huila se han reportado más de 1.100 casos. Sí, en nuestro municipio, a partir de la semana 3, se han reportado 7 casos de personas infectadas con el virus del Zika. Dentro de esos tenemos una gestante, sí, que hasta el momento todo ha transcurrido sin complicaciones. Esto indica que las personas o los habitantes del municipio del Pital no están asistiendo a la S municipal a que se les diagnostique este virus. Se le está haciendo el llamado a toda la población para que no se automedique, ¿sí?, y que asista a la S Centro de Salud San Juan de Dios para tomar las medidas correspondientes y poder llevar un reporte oportuno, ¿sí?, y verás de cuántas personas en nuestro municipio están infectadas y así poder tomar las medidas correspondientes. A nivel local, según la circular nacional, se diseñó el método de acción. El Ministerio de Salud y la Protección Social ha emanado una circular, la circular 002, en donde indica los lineamientos para el plan de contingencia del virus del Zika. Además de eso, la circular 007, donde se da, o sea, tiene en cuenta la alerta hospitalaria ante el virus del Zika. Con estas circulares emitidas por el Ministerio, sea la Dirección Local de Salud ha tomado las medidas correspondientes acerca de cómo contrarrestar este virus. Para empezar, pues se ha realizado el plan de contingencia, el cual al momento ya fue socializado ante el Consejo de Gestión del Riesgo, ¿sí? Donde se van a tomar las medidas correspondientes y también se ha creado el comité, ¿sí?, el Comité Municipal de Enfermedades Transmitidas por Vectores, ¿sí?, el cual fue creado mediante decreto. A nivel del comité local que le compete el tema, fue socializado el problema para diseñar actividades y de hecho ya se encamina la primera. Sí, precisamente el día de hoy se socializó el decreto por el cual se conforma, quiénes son las personas que lo integran, cuáles son sus funciones y aparte de eso se socializó el plan de contingencia, donde se pudo llegar a la conclusión o se pudo, de que vamos a hacer una jornada de recolección de inservibles este miércoles, ¿sí?, en el municipio del Pital, en toda la zona urbana, para que, pues, la idea es que todos los integrantes participen de esta recolección y, por supuesto, toda la población del municipio del Pital nos colabore sacando todos esos recipientes inservibles, llantas, ¿sí?, que no estén utilizando y que están ocasionando la propagación de este virus. Sabemos que este mosquito, que el mosquito Aedes aegypti, se reproduce en las albercas, en las aguas estancadas o en los recipientes con aguas estancadas limpia, ¿sí? Y pues la idea es que la gente se concientice y se sensibilice acerca de cómo cepillar sus albercas, acerca de cómo el autocuidado que deben tener en sus casas para prevenir el virus del Zika. Esa sería la primera jornada o la primera actividad que dejamos dentro de como actividad a realizar por medio del comité, pero de aquí en adelante la idea es hacer muchas más actividades en pro de toda la comunidad.